Hola a todos, bienvenidos al canal. Nos vamos a preparar este rico filete. Miren, aquí les muestro los chiles que vamos a estar ocupando. Son chiles secos. En la cajita de descripción les dejo todos los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es llevar esto a fuego con un poco de agua. Los chiles ya están limpios, así que ya así como ya los tengo, ya están desvenados, ya están limpios, bien enjuagados, porque recuerda lavar tus chiles secos porque no sabes luego por dónde andan. Con esta cantidad de agua que apenas los cubre, los vamos a llevar a la estufa. Y aquí les muestro las verduras con las que vamos a estar acompañando este filete. Los chícharos ya los tengo limpios, todo lo demás igual. Pero mis ejotes los voy a quitar la colita y los voy a dejar de esta forma. Ya es a grado de cada quien. Y la zanahoria, ahí está picadita también. Ya listo, tenemos las verduras. En esta cacerolita voy a agregar los chícharos junto con un poquito de agua y un poquito de sal. Lo vamos a dejar a flama baja y lo vamos a tapar. Pero sin que se te olviden, los vamos a estar cuidando, revisando constantemente de que no se queden sin agua. Y de esta forma, o sea, no vamos a hacer unas verduras tan aguadas, ¿no? Tan llenas de agua. Aquí, como ves, ya están mis chiles. Ahora esto va a ser a la licuadora. Le agregas la sal, un poquito de sal. Recuerda que al final, pues tienes que probar que todo tenga el sazón que a ti te gusta y lo licuamos. Aquí como todavía estaba caliente, si se dan cuenta, estoy alzando un poquito la tapa para que vaya saliendo ese vapor caliente. Entonces hay que licuar bien nuestros chiles para nuestra salsa. Va a quedar muy deliciosa esta salsa para acompañar estos filetitos. No se te olvide darle una vueltecita a tus verduras. Aquí regresamos a ver nuestros chícharos. Mira, como ves, ya no tienen agua. Todavía no están cocidos. Pero nada más es agregarle un poquito. Y a la hora que los tapes, esto suda. Y de esa manera se van a cocer más rápido. Ya está la salsa. Ahora la vamos a vaciar a otra cacerola con un poco de aceite. Le agregas un poquito de aceite para sazonar bien tu salsita. Y esto lo vamos a llevar también a fuego medio. A tal manera de que reduzca un poco. Tratando de que espese un poquito también. Y aquí como ves, ya agregué mis ejotes. Y vamos a hacer lo mismo. Le vamos a agregar un poquito de sal. Es sal de grano. Es muy poquito lo que le estoy agregando. Para que conforme va cayendo cada verdura va agarrando también ese pequeño puntito de sal. En esa olla express tengo unas papas para hacer un puré de papa. Que de hecho ya tengo en el canal para que lo pases a ver. Y aquí no está nuestra salsa. Hay que llevar la reducción, que se reduzca. Miren, ya está hirviendo. Y así en este punto es como la queremos. Ahora sí la apagamos y la reservamos. Mira, como ves, ahí van nuestros ajotes también. Ya están cambiando de color, ya está cociendo. Y vamos a agregar la zanahoria. Porque también no queremos una verdura súper cocida. Se nos coló ahí otro ajote, miren. Y al final le voy a echar un poquito de orégano. Orégano seco. Lo tapo y ahí se va a quedar. Ya con esto, miren, ya nuestra zanahoria, ya todo está cocido. Está, digamos, al dente. No está súper cocida. Pero así como en este punto, es como lo queremos. Cubrimos, tapamos nuestras verduras y las reservamos. Aquí tengo unos filetes con un poquito de harina nada más para que no se vayan a pegar. De todas formas, en mi sartén, este es un sartén eléctrico, le agregué un pequeño chorrito de aceite, un spray nada más. Y vamos a ir colocando nuestros filetes ya enharinados. Nada más es poquito. Y listo, así se van a ir quedando. Y esta es la manera en la que lo presentamos. Ponemos una cama de la salsita encima. Y listo.